Hay una película que siempre que viajamos en el subte nos acordamos de Moebius y nos quedamos pensando. Es una película que para mí me huele la cabeza siempre que me acuerdo. Y otro de los trabajos que no queríamos dejar afuera de conversar, aunque sea unos minutitos, es sobre los Sónicos del año 2011. Este grupo de cuatro amigos Cuatro amigos. que de alguna forma vuelven a ser jóvenes, ¿no? En este, cuando bueno, Sí, uno de sus sí. amigos está en coma. Y vuelven a no Ah, revivir todo eso. ¿Qué sí, recuerdos tienen? es brillante esa película. Se hizo con dos pesos, ¿no es cierto? Con la idea del director, Sí. ¿no es cierto? Qué lincazo. Bueno, Jugarán a que el nos arcón. convocó y justamente creo que nada nos pagaba. Chau, chau, tenía. Pero esta es digamos, convocó justamente a la gente que no hace este trabajo, o sea, que no es actor para ganar plata, o Claro. sea, que es frente a un proyecto que a vos te interesa, que te gusta, ¿no es cierto? Formás un buen elenco. Depende a quién llames, por supuesto, porque también del otro lado hay grandes actores, por más que Sí. solamente le interese el dinero, ¿no? Bueno, cada uno tiene un pensamiento con respecto a la carrera, porque es actor. Y ahí fue eso, y también tomó muchas cosas de lo que nosotros comentábamos. Por eso es una película que la idea de él es bárbara, esa idea pasa por él, pero después de algunas cosas que nosotros le modificamos y que él estuvo de acuerdo, ¿no es cierto? Claro. Mario Larcón, Guarana. Claro, Guarana, Briski, y después entraba Lupi, digamos que porque había Sí. estado afuera en el Tiene exterior. pinta que se divirtieron mucho Sí, haciéndola. muchísimo, muchísimo. Mario Larcón nos decía lo mismo. Y además, lo que pasa es que él fue brillante como director, y en eso nosotros no decidimos nada, que fueron los lugares que eligió para trabajar, ¿no es cierto? Bueno, mira, estábamos en un camarín, que era esto, lleno de televisores, todo, le soportamos eso, en un baño imposible, imposible. Todo. Nos Sí. quedábamos afuera, ¿no? Que nos metíamos de a uno, porque no sé, había teléfono de todo, una mugre. Digamos, el estudio también no era, ¿no es cierto?, el hermoso estudio de ese galpón que tenía. Bueno, pero después, por ejemplo, el diálogos, cuando yo les digo qué es lo que me pasaba con mi compañero, por qué había sido el choque, lo hicimos en un abajo, ¿no es cierto? Estaba en un taller mecánico, en lo que viene a ser la fosa. Nunca se le ocurrió a alguien hacer. Y otra escena también lo hicimos en una fábrica que hay jamones y cosas colgando, animales y todo. Los lugares que eligió, o Disparatados. el lugar, bueno, por supuesto que yo nunca había entrado a un frigorífico, he ido a comprar, pero nunca entré hacía un frío terrible. Había que trabajar rápido porque si no nos Claro. congelábamos. Acá en San Martín hay una fábrica, de desechos de coche. Yo no conocía, pero pasando la General Paz, del otro lado, es inmenso, pertenece a la municipalidad. Y ahí fuimos donde Lupi aparece arriba de los autos y nos propone, bueno. Y después trabajamos en lugares insólitos siempre. Eso era maravilloso, los lugares que él conseguía. Y esta historia, ¿no? Cuando se despierta, que cree, ¿cómo? ¿Viste? Decía, se fue Perón, se volvió Perón, ¿cómo? Se había pasado, ¿cierto? Y un poco la historia de lo que nos pasó, que no damos cuenta de todo lo que nos Es todo pasó. lo que Y es como que, bueno, volver a recordar y después su amor con las distintas los mujeres, pero mundiales, después. los mundiales le hacían conocer los Claro, mundiales, todo, todo, todo increíble. lo que nos ha pasado. A mí me parece, bueno, mucha gente me ha comentado, ¿no es cierto?, de esto, que no, en su primer momento no tuvo éxito. Se pasó por Canal 9, después creo que lo pasó de nuevo, no sé en qué otro canal. Sí, me parece que en el 7 lo pasaron de vuelta. No, fue como una cosa que no. Mucha gente pide la Que segunda y después parte. trabajamos con los chicos, los músicos también, que fuimos al estudio de ellos, que decían, pero ustedes no tienen nada que ver con nosotros. ¿Viste? Los Babasónicos. viejos, claro, los Babasónicos. Sí. Los viejitos estos que están tocando y cada Que qué, le robaron un tema a los que Babasónicos.
qué eran lo que era, qué eran ellos cuando eran jóvenes y ahora de viejos, que cómo pensaban y demás, y qué pasaba entre ellos. Me pareció bárbaro, realmente. La idea es brillante. La vendió ahora a Inglaterra. ¿Ah, sí? Sí. Me enteré por uno de la gente que trabajó con él, de la producción, que está en Inglaterra, y bueno, lo harán. Tienen, los ingleses tienen para hacer, ¿no es cierto? Mucha gente los pide Beatles, la segunda parte. Los Beatles cuando eran pibes. Sí. Y no sé, no digo que van a trabajar porque están muertos, sí, pero que de alguna manera, ahora de viejos, ¿qué les pasa? ¿No es cierto? ¿Qué pasaba con...? Sí. Uno, yo termino enamorándome, yo me enamoraba de Mario Alarcón. Y la idea, la última idea después, estuvo a punto de hacerla, pero no se hizo. Sí, era mucha gente lo pedía. Agarramos el micro, que decíamos, tenemos una cosa que solucionar algo, vamos a Bolivia. Che Guevara, ¿no es cierto? Sí, el sapo era el personaje que interpretaba. Sí, sí.